Listo, deja de pegarle. Agarra el bate. ¿Dónde está el bate? Ah. Ahí está. Acercate al coso y pégale. Girá bien el mouse. No, a la bolsa. A la bolsa, acercate a la bolsa y acercate rápido ya. Rápido. Primer tiempo. Tiempo a mano. Ahí, claro, ¿eh? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Dónde está el puño? Acá, ¿eh? ¿A dónde está el puño? Ahora tenés que cliquear en qué plataforma lo vas a jugar. Tenés que ir ese escritorio. Cliqueas. En desktop. Ah, ok. Exacto. Ahora si tenés la pistola ahí. ¿Dónde está la pistola? Ahí atrás. Cliquea, pegar el colchón. Bueno. Es muy chiquita para pegarlo. Fue el perro con esto. Listo, suelte eso. ¿Dónde está el bate? ¡El bate! ¡El bate! ¡No! ¡Se le fue! Pégale, el partido. ¿Dónde fue? No puede ser que lo chulo le pueda pegar, boludo. ¿Dónde le pegó? Veo, para arriba en la pantalla. ¡No la veo! Ahí está la pantalla, negro. Ahí arriba del... Ah, la pantalla, ¿no? Pero no frena más eso. No la ve, dice Agustín. ¡Es un récord! ¡Hizo un récord! Sí. Hola. El puntaje máximo la tiene Rochula con 3.172 kilómetros o millas, lo que diga eso. Mira la cara, la cara de Rochula sale de la nariz de perro coraje. Bueno, voy a llevar. Hola, Ariel, anda. Car. Ahí está, tenés la pistola al lado tuyo. ¿Tienes la pistola al lado tuyo? Atrapos en espejo. Ay, ¿tienes la pistola al lado tuyo? ¿Con cuál agarra? No, mira a mí. Con el espejo. Y después te andás metiendo ahí. Pero viste, acá, fin, hay un montón de cosas. Termine contigo, suelta la pistola. ¡No! ¿Dónde fue? ¡Te pegó con la pistola! ¡Ah, bueno! Te pasaste con la piña, negro. Pero si la solté. No, vas a tener. Antes de que diga uno tenías que soltarlo. Vamos a. Ya ha jugado Ariel, Manu. Gabriel. Andale, bicha, Gabriel. Fin, ¿no? Digo, no, ya. No, ¿la pistola la tenés tuyo? ¿La pistola la tenés al tuyo? ¿La agarré yo? No, buenas. ¿Qué estás ahí? Me das re ciego. Ahí está, cliquea. Hay que pegarle todo el tiempo. No, Mato, correte. Sí, hasta que se termine el tiempo. Soltá eso. Suelte eso. Agarra el bate que está acá. El bate. Fíjate con la cámara. Gira la cámara y acércate al colchón. Okay. Para pegarle. Acércate al colchón para pegarle. Que se termine el tiempo. Maldito. Y lo mandó. Para cualquier lado. Para el colectivo a la vereda, perfecto. A 2 kilómetros. No, pero... No, ahí está la bolsa, mirá. No viajó nada. Gaby, mirá. Rocho hizo 3.000. Chavo hizo 575. Gaby hizo 100. Ariel hizo 80. Mirá, acá podemos armar... Mirá, con el tablero podemos ir tornándonos bien. Ya jugó Gabriel. Ariel, ahí se ve. Fata Car. Agustín la cagó. Car y Manu. Me toca a mí. Agustín no era ni punto. La verdad. ¿Estos dibujos de acá? Manu se las tomó, creo. Son arte basado en el juego. Pero Agus, a vos no te toca. Dale, vos. Ah, sí. Me llevo 2 puntos. ¿Dónde carajo está? Listo. Oh, ahí tenías un poquito de tiempo. El bate. Te acercas al colchón y giras el mouse. ¡Oh! ¡Esa! Ahí está. Para, no voy a buscar. ¿Eh? Capaz que me pasan, no le das. 2000. 2000. Me pasa, la hizo bien. 3, 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 3
Por no, poquito. Por 40 de pico. A ver, atiendo, chula, ya. Carl no fue, Carl no jugó. Carl jugá vos, te toca. ¿Te comas? Acá está, Carl, lo primero que tenés que hacer es acercarte acá. Acá apretar de scope. Parra, acá, ver, Duro no puede más. Claro, acá. ¿Qué vamos a hacer la boca? No, al panel. ¿Qué haces? ¿Escritorio? ¿Desktop? ¿Agarra la pistola? Dale. ¿Agarra la pistola, Carl? Al lado tuyo está la pistola. La tenés adentro tuyo. La tenés adentro. La tenés adentro. El zorro, mira la cosa como... ¿Qué, ¿para qué nos sigue? Dice. Dale, que se coge el tiempo. Tarde, soltá la pistola. Soltá la pistola. Agarra el bate. Se le acabó el tiempo. Macho, agarra el bate. No, che, no se meta. Carlos, ¿qué te pasa? Que venga el chavo. Uy, pará. Para mano. Mano, no, ¿qué? Vale, vale, no, mano. Vale, porque mano es mano, ¿no? Ah, falta mano. Vale, no, mano. No, no aparece en el tablero. Sí. Tú, suelta eso. Ahora agarra el bate que lo tenés ahí. Perfecto. Cuidado. Ahora mira bien. Uy, me copió a mí. R. Guarda que tiró. Uy, este va más del 3000. ¿Por qué buenas cosas? Porque va pegando el cosito. Es la animación, le pega las construcciones. Claro. A ver. 2000. Se está frenando. No se puede. Ya me puedes desmutear, Agustín, apagué el micrófono en VRChat. ¿Desmutear? Me muteaste en VRChat, vamos. Ahora voy yo. Shadow. Ahí está. Mirá el avatar de Shadow acá. No podés. Es que sonría, bueno, pues son o menos que ¿qué hace Recho ahí? Re metiche. Dale, boludo. La pelota ahí, re mal. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue Gaby? No, fue algo, pará. No. Pega ahí. Relenta, ya. Dice que estoy cerrado al bar. No. Baila. ¿Quién va a llorar? No, paro chula. ¿Yo voy otra vez? ¿Y sí? ¿Dónde está la mierda de esto? Ah, pará, tenía que venir acá. Bueno, hiciste de fondo ahí. Tenés que cliquear en desktop. Ok, okay. Para, uy, uy. ¿Qué te sale? Desktop. Upa. A ver. Eso le da kilos golpeando. No, le aumenta el peso al peso. Para, ¿será bueno aumentar el peso tanto? ¿O no será bueno? Sí. Bueno, o sea, es como que tiene el ejemplo de que no es lo mismo si es una piedra que es un globo. Salió el globo. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No, boludo, pero yo no la vi. Bueno, listo, te pasaste de rosca. No, a mí me toca. Tipo, agarré el bate y me di vuelta. Me di vuelta la bolsa. Reiniciar Ariel acá. ¿Por qué? Ah, ahí está pegando por todo, ¿no? 0 kilos. Pues estoy jugando yo, bolas. ¿Y por qué cliqueaste? Claro. Le cliqué acá, Ariel. Oh, Ariel, 0 punto hago. Se rompió el juego. Ariel, tenés que cliquear acá. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, Ariel. Mirá el avatar de Ariel acá.
no está. Se te ve la espalda. Listo, listo. Ahí va este. ¿Lo agarré? No. No, no lo agarraste. ¿Y ahora? Ahorralo, ahorralo. A ver, acercate y dale lo más rápido posible, toma. Y lo manda a la pizzería, mirá. Nah, retrucho ese tío. Bronca, boludo. Agarré el bate, me di vuelta y le pego, bajate, hijo. Mira, escupida. Para que no se la dejo. A ver, toca. ¿Quién seguía? Yo. Gabriel, no, no. Sandra, espera, espera, Gabriel, espera. La cara de Gaby. Un bloque amarillo. Uy, ¿qué pasó? Ay, ¿quién te tocó? ¿Te voy? ¿Te voy? Sí, Gaby, anda de vuelta. Toca de nuevo acá. Che, me fui a la estratosfera, ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevo arriba? No sé por qué me senté acá arriba. Si el botón dice sentarse en el la bolsa de arena. Pégale, Gaby. Le pegó el copado, boludo. Me fui volando. Wow. Me fui volando con el cosito este. Mirá, boludo. Apareció Abuso ahí, lo mandó la concha de la hora. Se le va a bajar la velocidad. No. ¿Hasta dónde estoy yendo? A la comisaría. ¿Cómo vuelvo? ¿Caminando? No, no, si vos te saltás, obviamente regresás acá. Tampoco te van a mandar caminando de lo que dije. ¿Esto qué no me está haciendo? No caigo más, creo que se voy a... Ya me bajé. ¿No ves cuántos kilómetros hizo? Sí, sí está, boludo. No, 16, no, pará, que sos el profesional. No, no le gana nadie. Le pegaste lo máximo. Te re loco. Ahora sí, anda vos, Agustín. Ahora sí, siéntese en arriba del coso. ¿Cuántas rondas son? Infinitas. Ven a mano. El bate, el bate. A ver, a ver, a ver. ¡No! Me salió re mal. ¿Qué hizo, Gaby, boludo? ¿Cómo le pegó tan fuerte? ¿Cómo se salió re mal? Le pegué lo más común. La rompiste. No, pero le pegás si no más. ¿Por qué están arriba de la bolsa? ¿Qué es eso? ¿Por qué se sube tan rápido? Para que acá esté el botón para sentarse en la bolsa de abajo de todo. Mano, boludo. Mano, vos fijaste. El botón que está abajo de todo, ahí te dice sentarse en la bolsa de arena. Ahí está Gaby. Mándala a pasear a Gaby. Ah, pero no estoy en dos lados. Mándala a pasear a Gaby. Ahí está. Mejor el Gaby volador. Es robo, no soy yo. ¿A dónde? No, no es Ro, es Gaby. Vos, Gaby. No, es Ro. Ro está acá. Sí. Yo estoy acá. Ahí voy yo. Naranjo. 1400. Son dos rondas, ¿no? Si hacemos un juego de puzzles. Y juegan al del otro día que yo no jugué. Ahí lo. Uy, ¿cómo veo los mundos de puzzles favoritos?
vas a la lista de mundos y los mundos que vos agregaste están abajo de todo el listo. Vamos al juego de Gide. El Morder. Sí. El Morder. No, está bueno. Está bueno. Es. Si me crearon. Me lo ganan. Bueno, cachito más, igual estoy pegando horrible, ese no es mi récord. Es que si le pegas normal sale un montón. Sí, acá tengo una captura, se lo voy a pasar en el... ¿A quién le toca? De mi último récord. Vamos a otro juego. Dale, che, vamos a ver. Esperen que fui al lugar donde están todos los avatars. Este está bueno, mirá. Acá tiene un mapita que está copado. No, este no es mi récord. Venga al mapa. ¿Cómo era para ir? Acá. Tenía que entrar al portal. El portal. Estamos cada uno en un círculo. Vamos. Y entraste. Sí, ¿Alguien veía la serie Mythbusters, la cazadora de mitos? Este se murió el conductor. ¿Qué estás ahí? No, el conductor no, uno de los. ¿Qué estás ahí, Gaby? Espera, el chino, ¿viste? Se murió el chino. Sí, el japonés, sí, pero igual no. Chavo, no puedo quedar adentro de los cajos. Este pusiste ese avatar del día. No, se me mataron. Veo el arma nada más. ¿Eh? Primero que encuentro este me mata. Veo el arma. Está re bugueado entonces. No, pues sí, todo está. A ver, te agarré el cuchillo, Gaby. No estoy. Estás ahí, si te veo la ala que te sobresalta, mole. Desapareció un cuchillo acá, negro. Me cerraron una puerta en la cara. Ah, no, mentira, cualquier cosa, flashe cualquiera. Hay alguien acá adentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Un mapache raro me pareció. El juleta que se pegó el pibito. No. Leo, me clavaron en la panza de Homero. ¿Qué? Fue a lo loco, se ha matado. Ya valió verde. Ya está. Ah, perfecto. Siempre le tocan manos, si no. Ya estaba el boludo. ¿Para quién ganó? Los buenos, ganaron los buenos. ¿Ya estamos todos? Sí. Re fácil, boludo. Está yo, boludo. Siempre me toca lo mismo. Re facilón. ¿Quién es detective? ¿Quién te toca, boludo? ¡Uy, Rochu! Bueno, vamos a la carta. Sí, hace energía. A mí me decís. ¿Por qué me mataron? ¡Me mató a Niel, Rochu! ¡Desarmado! ¡Me llamaste! Detective de batalla fácil. Pero no me tenía que matar a mí. No sé. No sé a quién tengo que matar. ¿Verdad? No. Me miró el pulpo este. El pulpo este de Ari me miró mal y entonces dije, no, este. Mano, ¿cómo me vas a asustar, hermano? Bueno. Guarda con el detective que está un poco cebado. Sí. Sí. Detective está loco. El detective me quiere matar. El detective mata a todo lo que encuentra. El detective es el asesino. Sí. Es el asesino. Hay dos asesinos. ¿Qué podía pasar, no? La corrupción entró. ¿Sí se revisaron todo? No, falta revisar por acá. Segundo piso. ¿Se encontraron las cartas? Mm.
¿Mataron las cartas? ¿Se acuerdan que sin hablar era? No salía. No. Disparé al mapache. El mapache era el asesino. El mapache era el asesino. El mapache no era. Gaby. Sí. Era la chica. Shadow, pero. Shadow esa de la era, esta. Maté un mapachito. ¿Qué ganó? El asesino. Gaby. No. Shadow. Ahí dice en la pantalla. ¿Quién se cayó? Ricard. Hola. Guarda, guarda con ese detective que está loco. Detective. No vale el gato fácil. El detective le faltan dos los tornillos. La veo. Se lo tiro limpio. No puedes matar a todo el pueblo para descubrir quién es el asesino. Claro. Ah, bien. ¿Qué me mató? Ni idea que me mató. Sí, te disparas todo hasta que alguno era el asesino. Acá me hizo un pancho de repente. ¿Estamos? Vale. Guarda, lo detective, lo detective. No hablemos, no hablemos. Cuando no hablemos es más difícil, boludo. Ah, tiene razón, che. Nah, eso me matan de una, loco. ¿Por qué va con el detective, boludo? ¿Por qué va con el detective? Te regalaste. Usted no sabe, Juan. El detective tiene los nervios muy crispados. No, ¿qué hiciste? Permiso. Esta cara atrás mía. No, pero ¿por qué? No. Son los asesinos. Pará, pero... Detective gatillo fácil. Hay que cuidarse de los detectives. Pero hay que matar a todos, sí. Uy, me trabé. Ah, no encontré nada. Ay, cada tiro fue lo que escucho. Parece que fuera cosa eso. Che, ¿puede ser que el tiro tenga un delay? Se disparan sí. Y se morir. Sí, tiene delay. Se me trabó un mero. O sea, de cuántos segundos el delay de dos, boludo, así de asqueroso. Esto es más divertido, juego con el Garry Mod. Oh, siempre quise probar el Troubling Terrorist Town. Qué malo, me mató. ¿Dónde? ¿Quién es malo? ¿Una pista? Yo siempre soy bystander y muero primero. ¿Una pista? Sí, creo que ya le pegaste, ¿no? Era algo. A ver, espectador. ¡Luchan tiro por todos lados! Yo lo vi. Tiene ¡Ayuda! Ahora, ¿por qué el asesino? No, me mató. Ah, Shadow, me mató también. Yo no maté a nadie, si estaba escondido. No, no se mató. ¿Qué mapa tiene el Murder 3? Es una es como una isla tomada, le pegó otro cuetazo. ¿Es como una qué? ¿Quién era el asesino? Es como una isla, pero muy aburrida. ¿Por qué? ¿Ya estamos todos? Dale. Sin hablar. Joder. No vayan a ver al detective. Que tiene mala onda de ti. Respecto para Dios que el detective. No. Yo fácil te dije que llegas. Yo fácil detective de mierda. Me toca lo mismo a mí, A mí también. No. ¿Por qué, loco, matan así nomás?
¿Quién es el porro de detective? No sé. What? No, mira, es fácil. Es que apenas te ven, te mata. ¿Qué pasó? Estamos todos muertos, ¿eh? Sí, sí, sí. El detective. El detective se puso ahí a los Rambo a jugar. Mano, ¿pero quién era? Todos los buenos ganaron ya. No sé quién era así. Mató a medio pueblo. Tenemos que el detective no mate a nadie. Arriba no voy, ya directamente. No, no, no. No hay que ir con el detective. Se pone nervioso. ¿Quién es TikTok? Se puede abrir esa puerta. No se puede. ¿Alguien la trabó? No, no, pero no aparecía para esta parte. ¡Ah! ¡Encontré una cartita! ¡Ay, Dios! Me voy de acá. Recién ahora encontré una cartita. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas hay que encontrar? ¿Cuántas hay que encontrar? Creo que cinco. ¿Cinco cartas? Recién una encontré. Eso. No, cuesta un huevo encontrar la carta de la carta. Cartas, cartas. Otra carta. Van dos. ¿Cuántas cartas son? Cinco. Están re escondidas las cartas. Sí, están por todos lados. Cartas. A ver. Están las cartas. Ah. Ah, encontré una carta. No. ¿Cómo se va a encontrar las cartas? ¿Cómo? Estoy dando vueltas de hora. Está revisado. Ahí encontré una carta. Ah, pero pará, hay cartas que son invisibles, son re difíciles de encontrar entonces. Invisible, ¿cómo es eso? Solamente cuando la apuntás con el mouse aparece. Che, ¿qué pasó? Ahí encontró la pistola. Hace rato. ¿Pistola? Fíjate, el último que encontró la pista está ahí, ¿eh? Detective. ¿Quién encontró la pista? Lo ayuda, detective. Ah, muy bien. Hay alguien que está bien escondido, ¿eh? Porque estos están buscando cosas, así sí. Que... Igual me buscamos más. Igual los cuchillos están ahí, nadie los agarró, me parece. Hay alguien que está escabulléndose. No. Al primero que vea con una actitud extraña... Yo estoy hacedora y ni una carta sola encontré todavía. Ya está. Ya no se pueden buscar más cartas y ya se desbloqueó el arma. Y ahora que tenemos que hacer. Esconderse. Yo me voy a esconder porque... Entonces es Carl. ¿Dónde está? Me mataron. No era Agustín era, boludo. Agustín era. Pero bueno, ganamos porque le metí un cuetazo al mismo tiempo. Hijo de puta. No, estaba estresante. Manu, ¿ya estuvo Manu? No, ahí está, es Frankenstein. Justo. Pitas. Busquemos. Uy. Te rejuro. Es lo malo que está oscuro. Son 5 pistas entonces. Ay, un carajo. Sí, están como 5. Ah, las cartas cambian de lugar. Obvio, pues, hay un montón de ubicaciones. No, que cambia. Ah, no, que no importa. Corre.
Libros, libros, libros. Me mandaron, hijas de puta. Frankenstein tiene arma. Oh, ya sé quién es entonces. Me mataron. Ya sé quién es. ¿Quién tiene a Frankie? No, que me matan. Estaba escondido. Me hicieron pancho. No entiendo, estaba metido en un armario y morí. ¿Y por qué? ¿Por qué morí? Libros. Te parezco muerto al lado de Ariel. Es que yo morí al mismo tiempo, no sé por qué. ¿Y por qué te mataste el tecino, boludo? ¿En el armario también? No, yo estaba entrando a una habitación. Probá pegándole a lo chula. Entonces, siempre soy... siempre soy bystander, ¿por qué? Sí, yo también. Está lo mismo de los asesinos. Sí, está re mal eso. Oh, bravo lo que se puso. Lo encontré a mano. Me llevo a encontrar el coso. No me falta nada, ¿dónde está la carta? Oh, cuetazo. Wow, boludo, los están matando a todos. Al espectador. A ver, si sí, pues. Están luchando, mira, están luchando. ¿Quién ganó? ¿Están luchando? ¿Cuánto queda? No. ¿Quedan dos? Sí. Hay uno que agarró un cuchillo ahí. Y es el asesino. Soy no, Manu, la puta que te parió, tengo la pistola. Este Manu. ¡Oh, le recargó! Ya está. Viste que era lo chula, boludo, mirá. Ahí va con la concha de tu madre, boludo. ¿Y ahora? Y nada, ya está, la va a comer, a ver. Uy, pasaron, no sé. No sé bien. La recibo. La chula sí, vio, Manu. Ahí está. ¿Quién es el verde ese? Manu. Manu. Ya está, Manu, deja de tirar cuetazo, ya está. Huh. Ah, porque fue de Manu. Manu. Igual maté a uno solo y se mataron entre ustedes. Claro. Le facilitan el trabajo. Es brutal eso. Igual ya sabemos quiénes son, siempre los mismos asesinos, los mismos. Sí, siempre los mismos. O está bugueado o no sé. No, si a mí no me había tocado nunca ser asesino. No, a Manu le toca siempre. Si van a encontrar nada acá. Yo no sé si encuentro porque estoy medio ciego. Hay que buscar entre los libros. Pero puede ser que estén medio invisibles las cartas, o sea. Sí, no, también. Pero... tenés que buscar entre los libros, entre las almohadas, abajo de los muebles, cajones. Pero una vez que aparecen, ¿se ven fácil o están? Sí, es no, una carta. Tienen que ver, no, no, es raro que hay invisible. Hay una puerta que está cerrada, ¿no? Cartita blanca. Tienes que dar varios clics para que se abra. ¿Qué haces, Agustín? Te voy a pegar un cuatazo, boludo. Ojalá te mate la chula que la tenías por ahí al lado. Nada, déjeme, señora. Es asesina, Roche. Estás boludeando conmigo. Un día Roche le va a pegar un... la va a filetear. Ah, no, Roche ya bajó. ¡Wow! ¡Qué hijo de puta lo vi! Ay, me pasó por adelante el asesino. No voy a decir quién es, obvio. Sí, porque... Vení, Roche, vení. Ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Quién es? ¿A dónde? Medio que estaba... ¿Por qué me mataste a mí? Era Ariel, boludo. ¿Por qué te cruzaste? No, cualquiera. ¿Se cruzó?
La mandaron al frente a 10. Che, pero sabes, no se vale decir que quién es el asesino. Bueno, pero algo si te salí de lo mates a cualquiera. ¿Quién ganó? Ganamos nosotros, si ganamos todos así. Ni idea que malo. Uy, ahí le puse tarde, cada uno en su ciclo, manga de boludo, hijo de puta que sea. ¿Pero se ve el cuchillo cuando lo tenés en la mano? Sí. Además cuando agarrás algo tenés el brazo extendido, así que la diferencia. Encima es retrucho. Porque Shadow se queda arriba esperando ahí que pase el de cuchillo. Y no puede subir. Hijo de puta Agustín, boludo. Pará, el detective. Pará, siempre me toca ser espectador y siempre muero al principio. Es un lo más gracioso es que hay dos asesinos. Hay dos asesinos, boludo. ¿Cómo dos? No, la concha de ver. Doble. Y el detective mata más que el asesino. Dos asesinos, pero hay una partida, buenísimo. La puta que me parió. Pero lo parió, boludo. No me digas. Ay, muy bueno. No estás. Doble kill. Cajones. Acá. No. Me parece que ya sé quién es el asesinado. Che, mi sí, personaje sí. Se traba con los muebles. Sí, sí, sí. Ya sé quién es. Me parece que ya sé quién es. Quedando y no se saben dónde están el uno y el otro. Están despistados. Tiene el asesino más que buscar cartas, está buscando el cuchillo. ¿Tienes miedo el asesino? Sí. Te está midiendo. Le va por la espalda al detective. No, callate. No, si no está haciendo. Tenga miedo al detective. ¿Y? Están cambiando los dos como los mejores. Están cambiando, sí. ¡Pará! ¡Apareció uno! ¡Apareció uno arriba! ¡Apareció uno que estaba oculto! ¿Y qué son los dos asesinos? Sí, son los dos asesinos. Cagó. Son tres asesinos en total. No, como tres, dos. ¡Mándale fruta! ¡Mándale fruta! ¿Quién es? Va, se pone nervioso. Perdona. Le disparo. ¡Lo tiene al lado el asesino! ¡Uy, se mandó! ¡El asesino recambió! ¿Pero por qué no le disparó? La imagen se ve los dos pisos al mismo tiempo, ¿no? ¡Claro! Es difícil saber. El detective está medio despistado. Sí. Campero, ¿qué nos decís? Dale, campero, salí. Le sacó una foto. Duelo. Duelo de cuchillos. Tú. Está re bugueado esto, boludo. Sí, tira para cualquier lado. Me pegó a través de la pared, boludo. Ya fue con otro juego. Con tirar cerca ya lo mato. Ahí me fui a morder. A ver qué onda.